a empezar a trabajar en nuestro espagueti. Cada sobrecito de estos te trae 200 gramos y te alcanza para porciones aproximadamente para 5 personas. Yo aquí hago para 10 personas, así es que pongo a cocinar dos paquetitos. Serían 400 gramos. Utilizo 4 jitomates y un cuartito de cebolla. Asimismo, una cucharadita de mantequilla. Y al final es opcional un poco de queso panela, ya para adornar nuestro espagueti. Lo primero que vamos a hacer es poner en una olla a hervir 4 tacitas de agua, aproximadamente será un litro, litro y medio. Y ya que esté hirviendo tu agua, hasta que esté hirviendo, con una cucharadita de sal, vas a poner tus 2 paquetitos de sopa hasta que esté al dente. Esto quiere decir que no esté ni muy aguada ni tampoco muy dura. Mientras está cociendo nuestro espagueti, molemos los jitomatitos con la cebolla y lo ponemos en nuestra ollita. Lo vamos a dejar hervir y vamos a agregar un poquito de sal y lo dejamos hervir hasta que esté bien sazonado y bien cocido el jitomate. Una vez ya han pasado de 8 a 10 minutos que pusimos nuestro espagueti en agua, nos va a quedar, no te queda ni aguado ni tampoco te queda duro, te queda perfecto. De 8 a 10 minutos. Lo ponemos en un escurridor y mientras está sazonando nuestro jitomate, vamos a dejar que se enfríe un poco y que se escurra. Una vez ya está bien sazonado nuestro espagueti con su caldillo de jitomate, vamos a agregar lo que es una cucharadita de mantequilla. Como está caliente nuestro espagueti, se va a empezar a derretir solo, y sobre este nuestro espagueti va quedando. Tapamos hasta el momento de servir. Y así es como nos queda este delicioso espagueti rojo. Únicamente lo que hacemos al final es adornar con quesito panela la cantidad que tú desees. Espero te sirva esta receta, la lleves a cabo. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.